A ver, doctor, el gran problema que yo tengo es que me están pasando cosas con mi prima. Uh-huh. Es mi prima hermana. O sea, yo sé muy bien que está mal, pero no lo puedo evitar. Es una mezcla de calentura y culpa que tengo que me está matando. Bueno, mirá, es normal que sientas culpa. Siempre las atracciones intrafamiliares generan un conflicto que altera la dinámica del núcleo familiar y rompe las estructuras. No es normal, doctor. No es normal. Mire lo que es esto. Esto no es normal. Pero es una yegua mal. Mal. Entrarle como Freud a la pipa. Doctor, ¿pero esto no me puede llegar a generar algún tipo de trauma o algo? No, olvídate. ¿Qué trauma? Con ese par de tetas superás cualquier trauma en menos de 45 minutos. ¿Entonces no soy un depravado sexual? No, estás mejor que nunca, Seba. Después de esto te voy a dar el alta. ¿El alta? Sí. ¿Y el temita del sueño erótico con mi viejo? No, olvídate, eso no tiene importancia. ¿No? ¿Quién no se cascó alguna vez pensando en papá o mamá, no? Sí, es verdad. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Lo dejamos acá? Bueno, le pago esta sesión. Y le pago la sesión de la semana pasada que no vine. No, olvídate, no, eso es una boludez. Si no viniste, quédate tranquilo, perdón, ¿eh? Ok. Ah, atienda. Sí, que tengo un paciente que... este está hecho mierda. ¿Me permitís un minutito, por favor? Sí. Hola, Rolón. Primo. Prima. Ay, mire al psicólogo porque... me estoy confundida. Sí, yo también estoy confundido. Me pasan cosas con vos. ¿En serio? ¿Estará mal? No, ¿qué va a estar mal? El doctor dijo que estaba perfecto. ¿Ah, sí? Cosas que no te van a pasar en tu puta vida.